kutoka kule tulianza safari na saa 3 asubuhi. Wa ndugu yetu wanaita waliandu waliingia kule kutati na saa 2 asubuhi. Kijoko mbaya mimi napanga kumbugu yangu pale kubariera. Wengine wanapanga inje inje. Wanapita kokaya deplacer. Wako mingi pale. Na tumelea mitarudia tu. Kwa vita pale inamalizika, inakwisha mitarudia mwingine. La provincia de Ituri, un vasto territorio de unos 65.000 kilómetros en el noreste del Congo, es desde hace mucho tiempo escenario de los violentos enfrentamientos entre dos de los principales grupos étnicos locales, los Hema y los Lendu. Los primeros históricamente eran pastores, mientras que los segundos eran granjeros. Las rivalidades entre los dos grupos se remontan al periodo colonial, cuando los belgas favorecieron a los Hema, cosa que creó disparidades que los gobiernos sucesivos no quisieron ni pudieron solucionar. Las disputas serias, que acabaron en sangre, comenzaron en los años 70 junto con la promulgación de leyes sobre la distribución de las tierras que beneficiaron a los Hema. Se registraron picos de violencia en 1972, 1985, 1996, 2001 y 2003, mientras que los enfrentamientos de baja intensidad continuaron hasta 2007. Hubo mucha violencia fomentada por la intervención de milicias cercanas a una u otra etnia que estaban interesadas en los enormes recursos naturales de la región. Desde hace algunos meses, Ituri vuelve a estar en crisis. El 17 de diciembre, dos chicas Hema fueron atacadas por dos jóvenes Lendu en la aldea de Tete, cerca de Yugo, una de las principales ciudades de Ituri. Al día siguiente tuvieron lugar las primeras represalias que no se han detenido y que los representantes del gobierno siguen minimizando. Hay personas que han sido arrestadas y las chambres foraines podrán determinar las verdaderas razones. Par rapport à la situation sociale de la population, nous aimerions demander à la communauté internationale d'appuyer notre pays dans ce sens-là, appuyer les Starec et avoir un projet de stabilisation. Et je pense que vous êtes passé, il y a plein de ruines, même au chef-lieu du territoire. Il n'y a pas de résidence, il n'y a pas de bureau. Aussi, il y a des villages qui ont été rasés. Según las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, los desplazados de la provincia de Ituri son unos 340.000, una cifra que incluye a las 43.000 personas que encontraron refugio en la vecina Uganda. Es difícil llevar la cuenta debido a los campos no oficiales que surgen sin parar y que son de difícil acceso para los trabajadores humanitarios. Hay incertidumbre también sobre el número de muertos, que desde diciembre son al menos 250. Maninga malotona, pero kuna au mangana bayi manza benga ilo anzali, kuna ima benga sipanaka ii. Manga do malotona ma sipanaka, bale sipna umaro. Kate apu babu nuna tona, luru nuna machi kate apu raza nuna tona, ala masingia panaka ii. Madhu neka iye, bago li. Neka iye, yona li. Masingia adaro, mangaji manyinga nyia, mangaji manyinga awadaro. Nous voulons ici demander à la communauté internationale de continuer à appuyer le gouvernement dans sa quête. Le gouvernement a vraiment cette volonté d'instaurer la paix. Les Congolais vivent dans la paix puisque il y a pas autre chose que le Congolais demande à part la paix. Tanto en el país como en el extranjero, cada vez son más las voces de los que ven la mano de Kabila detrás de los nuevos actos de violencia en Ituri. Las presiones externas sobre el gobierno del presidente Joseph Kabila para que restaure la paz en Ituri son cada vez más insistentes. El 20 de diciembre del 2016 expiró la segunda y última legislatura de Kabila. A pesar de un acuerdo entre el gobierno y la oposición firmado hace poco más de un año que incluía la convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2017, Kabila instauró un clima de fuerte tensión que, según opositores y representantes de la sociedad civil, tendría como objetivo principal reprimir cualquier voz de disidencia y permitirle permanecer en el poder más allá de 2018.